La verdad que es un hecho político histórico muy fuerte que cambió la vida de los argentinos con la irrupción de los que no estaban apareciendo en la realidad nacional. Es la irrupción de los sectores populares, de los trabajadores, de los sectores medios, de la pequeña empresa, de aquella época que de alguna manera le puso freno a toda una situación política y social de mucha marginalidad, de mucha exclusión social. Y bueno, el general Perón sin lugar a duda pudo interpretar esa realidad de explotación, de necesidades, y planteó con sus tres banderas una convocatoria a todo el pueblo argentino que lo acompañó con creces durante décadas. El planteo de la independencia económica, la soberanía política, la justicia social, son banderas que cualquier peronista lo fue aprendiendo desde muy chico, desde el principio, y a nosotros nos reafirma mucho hoy en esta situación política nacional y económica la necesidad de unirnos para poder construir una patria mucho más justa para todos, ¿no? ¿Cuáles son los conceptos más importantes a resaltar en la actualidad del peronismo? Y sobre todas las cosas, rescatar las consignas que tienen que ver con la justicia, la igualdad de oportunidades, la ampliación de derechos y fundamentalmente defendiendo una democracia popular participativa sin persecuciones a la prensa independiente, a la prensa opositora que existe en el país, y que todos los sectores podamos expresarnos con la tranquilidad que nos tiene que dar la democracia. Así que es necesario cambiar el rumbo de las políticas económicas, sociales de este país, porque realmente la sociedad en su mayoría está muy mal. Bueno, mediante el gobierno nacional, ¿ve algunos conceptos del peronismo? ¿El actual gobierno nacional? No, la verdad que no. Yo creo que hay una política fuertemente centralista y unitaria con el puerto de Buenos Aires y las ciudades más grandes del país. Ese famoso triángulo de Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires, olvidándose del resto del país. A nosotros como región y provincia realmente no nos conviene, ¿no? Más allá de que reconocemos la elección por el voto popular del presidente Macri, pero estamos trabajando fuertemente para que haya un cambio en el país. Particularmente creemos que es necesario que el peronismo se una, se organice y vuelva a ser gobierno. Bueno, ¿cómo ve al peronismo teniendo en cuenta las elecciones del próximo año? Bueno, el peronismo a nivel nacional está bastante dividido todavía, pero creo que hay una toma de conciencia de la necesidad de construir una opción política nueva, diferente, y en eso estamos. Acá en la provincia, obviamente, como parte del Frente Renovador, defendiendo las políticas provincialistas, defendiendo, como siempre, la posibilidad de un desarrollo autónomo, más allá de los vaivenes de la economía nacional. Aunque sea difícil, se está tratando de que no esta situación de dependencia, de deuda, no llegue tan fuertemente acá en la provincia.